¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Aquí estamos en CN23 para toda la República Argentina este domingo a la tardecita para hacer un programa distinto para todos ustedes. Miren, no se pierdan el programa del día de hoy. En este pasaje por la vida es importante que tengamos en cuenta aquellos seres humanos que son verdaderos ejemplos por seguir. Personajes que comparten la existencia con cada uno de nosotros, que a veces en un trabajo silencioso hacen cosas bellísimas para los demás seres humanos. Por la vida transitamos todos los seres humanos en esta casa nuestra llamada Tierra. Hay todo tipo de hombres y mujeres capaces de encender una luz para que el camino de cada uno de nosotros sea más llevadero, sea inspirador, cuya finalidad, como es la vida, es servir a otro ser humano. Silvia Gallego es una señora televidente que junto a su esposo y a su hija adolescente me encuentran en Mar del Plata pasando unos días. Y bueno, nos estimulan, me abrazan, si quieren sacar fotos con uno sabiendo que no es nada. Pero bueno, y yo les digo, bueno, si tienen alguien en Luján, el lugar donde es esta gente, que ustedes consideren ya que viven para servir, sé que es gente buena, así yo les hago una nota. Entonces me escriben, le escriben a la productora y a la directora de nuestro programa, Mabel Martínez, diciéndoles que en Luján hay un hombre amado, querido, respetado, valorado, que dedica su vida a aliviar el dolor de los demás. Un profesional de la medicina, urólogo él, especializado en la oncología, un hombre, atención, que así lo voy a definir, a Cristian Biagio, un hombre bueno. Este gran profesional, este gran hombre, Cristian Biagio, está dando su vida a los demás. Está sirviendo, llevando el ejemplo de Teresa de Calcuta, la Madre Teresa, en saber que hay que acompañar en lo posible al que sufre, al que está transitando por enfermedades los últimos caminos, los últimos pasajes, los últimos tiempos de la vida. Entonces, seguramente hablé demasiado, realizaciones concretas, les presento a un hombre que es ejemplo por seguir, reitero, lleno de amor a la vida, a su familia y a los demás. Con todos ustedes, el doctor Cristian Biagio.
Muchísimas gracias, Cristian, por recibirnos en esta casa que nace de tu corazón, de Teresa de Calcuta, de Dios, de Betina, de tus hijas o hijos. Gracias, Cristian, por recibirnos. ¿Dónde naciste, amigo? Nací aquí en la ciudad de Luján. ¿Cómo era Cristian a los 7 años? ¿Cómo era ese niño? ¿Qué pensaba? ¿Era muy estudioso? ¿Soñaba con algo? ¿Era amiguito de los amigos? Sí. A los 7 años yo fui siempre una persona muy tímida. Siempre mis padres me han inculcado ser honrado, ser una persona de bien. He sido bastante buen alumno. Tal vez a veces lo que se dice en tragas, ¿no? Ajá. ¿Eras estudioso? Era estudioso, sí. ¿Papá y mamá viven? Viven. Mi papá se llama Osvaldo, tiene 86 años y mi mamá se llama Julia Mabel. ¿Qué hacía Osvaldo? Y tiene 76. Él es jubilado del Banco Provincia. ¿Y mamá? Y ella fue ama de casa. Educadora. Educadora dedicada a los 2 hijos. Nada menos. Mi hermana, que es arquitecta, que tiene 1 año más que yo, y bueno, nos educó ella con una figura de madre muy importante, sí. Claro. Esas educadoras, esos educadores como tu padre, que están faltando en la sociedad actual, ¿no? Educadores insustituibles e imprescindibles, amigo Cristian. ¿Y tu hermana es menor o mayor que vos? Ella es 1 año mayor. Bueno, así que fuiste el nene mimado de tu hermana. Fui el más chico, sí. El más chico. Y eso a uno le hace tener algunos privilegios. Claro, algunos privilegios. Claro, porque si hubiese sido una nena, como mis hijos, tal vez hubiese sido más difícil para tu hermana, que se llama... Doris. Para Doris. Pero nació el varón, no venía a competir. Claro. ¿Recuerdas alguna maestra o maestro de la escuela primaria? Sí, recuerdo, tengo un muy lindo recuerdo con mi maestra de primer grado, que yo le digo mi maestra de primer grado. La mataste de emoción si vive. Y ella dice, sí que vive, y me la cruzo todos los domingos casi en misa. Se llama la señorita Chicha Moyano. Moyano, Chicha Moyano. Fue maestra mía de primer grado y de segundo, y fue una segunda madre, con la cual a uno, bueno, eso lo marca, y mucho. Qué lindo esto que dices. ¿Sabes, Cristian, que yo entrevisté más de 1000 científicos... y a muchos le pregunto, a personas mayores que vos sos un hombre relativamente joven, por sus maestros de la enseñanza elemental. ¿Y vos sabés que los recuerdan como vos? Qué hermoso eso. Sí. ¿Y tu enseñanza media dónde fue? Yo hice toda mi colegio primario y secundario en el colegio de los Hermanos Maristas, aquí en Luján. Muy bien. Y ahí di mis primeros pasos en la fe católica... Y he convivido mucho con los hermanos maristas que nosotros teníamos en ese momento. ¿Y alguno de ellos te marcó, te dejó algo que quieras recordar, o todos en su conjunto? Todos me han dejado, pero con el que más trato he tenido últimamente, que me sigo viendo, es con el hermano Antonio Ostojich. Con él, que ahora está jubilado, tenemos un trato cordial con él y de amistad, porque ambos somos defensores incansables de la vida. Entonces nos une... esa vocación que es la vida, y luchar por la vida y trabajar por la vida. Oh, cuántas veces con hechos, no solo con palabras, has mencionado la manera en que nuestro equipo de producción decidió intitular este mensaje periodístico, cultural, educativo, que se llama Por la Vida. Claro. Cristian, ¿cuándo en la enseñanza media pasaba por tu cabeza ser médico? Sí, yo tenía vocación hacia las ciencias naturales y siempre he tenido en mi interior la vocación de ser médico o investigador o ser científico. Y creo que por mi vocación hacia el otro y hacia la ayuda me he volcado por ser médico. Así que me ha acompañado siempre esta vocación de ser médico. Lo he dudado poco, digamos. Aliviar el dolor de los demás. Y Cristian, ¿y entonces la facultad dónde fue? Yo estudié en la facultad en la Universidad de Buenos Aires. ¡Ah, oh, qué viajecito! ¿Viviendo en Buenos Aires o viviendo acá? Tuve la suerte de que mis padres pudieron solventarme los estudios y pude quedarme
Allá en Buenos Aires viví con otros amigos durante 5 años. Muy bien. Y en la Facultad de Medicina, de la que fue, y uno decía que sigue siendo, tan prestigiosa universidad en nuestro país, ¿qué profesor, si es que alguno de ellos, está alojado en tu corazón, en tu mente, por sus conocimientos médicos, profesionales, o tal vez por algo que después, más adelante en tu vida, vos pones en práctica, que es el amor al otro, el servicio como vida? Bueno, sí, es cierto que todos van dejando, ¿no es cierto?, su huella en la medida que uno va estudiando. Pero hubo un hecho muy notable cuando yo estaba en 5.º año de medicina, cursando la materia que es dermatología en el Hospital Rivadavia. Recuerdo que durante una clase la doctora que estaba a cargo de la cátedra, que es y que vive aún, la doctora Fossati. Que ella recomienda, no me acuerdo cómo venía el diálogo en esa clase, recomienda un libro que se llamaba Más grandes que el amor, de Dominique Lapierre, que es también el autor, creo, de La ciudad de la alegría. Y lo compré, lo leí y me marcó profundamente dos cosas. Primero, conocer a la Madre Teresa de Calcuta, que está en ese libro, todo su desarrollo que hizo desde la India hacia Estados Unidos, cuando abre su primera casa para pacientes con SIDA en situación de final de vida, que ya gracias a Dios se ve menos gracias al avance de la ciencia. Pero otra de las cosas que me impactó mucho es esa disputa científica entre Robert Gallo, creo que es el americano, y Luc Montagnier, el francés, por descubrir y ponerle nombre al retrovirus del HIV, al virus del SIDA. Eso que uno desde la ciencia le parece que no existe, que no existe competencia, que no existe carrera, que no existe a ver quién llega primero, por todo lo que eso implica, ¿no es cierto? Me marcó muchísimo. Por un lado, ver la alegría que hay, que si hay descubrimientos, que avanza la ciencia, pero por otro lado, ver un poco el background, es decir, el trasfondo de cosas buenas y no tan buenas que van surgiendo, ¿no? Todo contado desde la mano de o desde la pluma de Dominique Lapierre. ¿Sos médico? Y después decidís especializarte en oncología. ¿Sos urólogo? Yo soy médico y en realidad yo hago mi primer año de residencia, esto se conoce poco, lo hago en el Hospital Finoquieto en Avellaneda y empiezo haciendo la especialidad de tocoginecología. Y empiezo rotando, haciendo mi primer año, que fueron 6-7 meses, por obstetricia. Y ahí he tenido un profundo contacto también con el mundo del inicio de la vida, y todo lo que implica el embarazo y la mujer. Hasta que después, bueno, decido cambiar de especialidad y decido tomar la urología y ya tomar otro camino para ya venirme y acercarme más hacia mi ciudad, que me quería venir hacia Luján, que me traccionaba por mis orígenes y yo amo Luján y quería venir para acá y ejercer aquí. Uh-huh. Y ahí desarrollo después la especialidad de urología. Urología. Y también estudiaste el tema oncológico. Claro, lo que pasa es que cuando yo empiezo a hacer urología, me empiezo a encontrar con personas con cáncer urológico, pero bueno, se lo cuento siempre esto también en la clase a los alumnos, cuando doy clase, me empiezo a encontrar con pacientes que tenían cáncer, que no se podían curar, cáncer urológico, por supuesto, muchos de ellos que quedaban uno con un buen vínculo por haber estado en la cirugía o haberlos operado o haberlos acompañado, regresaban para pedir una opinión y yo me encontraba que me faltaban elementos para poder ayudarlos, y parecía que el tratamiento del dolor específicamente con la utilización de la morfina era como todo un misterio, que solamente algunos eruditos podían utilizarlos o especialistas. Y esa fue una de las inquietudes que tuve y dije, bueno, yo quiero ir a aprender a tratar dolor para por lo menos administrarle un medicamento para que no sufran y puedan hacer más llevadero el tema. Ahí tomo contacto, siempre he sido una persona muy inquieta, he sido una persona que amo la lectura, diría que es casi a veces como un vicio, pero me encanta leer y soy muy autodidacta. Entonces de ahí me encuentro que podía hacer
había un curso de cuidados paliativos. Y yo no entendía nada de lo que eran los cuidados paliativos, pero solamente vi que el programa decía tratamiento del dolor y ahí, hacia ahí fui. Y bueno, me encuentro con un mundo que se me abrió de todo lo que es el manejo de los enfermos, con esta situación de, o imposibilidad de curación, de todo lo que uno podía hacer del punto de vista médico. Que es mentira, que no se puede hacer nada. Es decir, me encuentro con un mundo que se me abre de muchas cosas que uno puede hacer del punto de vista médico y del punto de vista personal también. Y bueno, ahí me empecé a encaminar en el mundo de la oncología. Hay una frase tuya, Cristian, una respuesta a un periodista de este lugar, a un colega de Luján, que textualmente la tomo, la voy a utilizar, que dice: cuando la prioridad es la búsqueda de dinero, la actividad se deshumaniza. ¿Cómo es eso? Sí, es realmente lo que pienso y lo que vivo como vocación. Es decir, yo no sé hacer negocio con la medicina, y no digo que está mal, pero digo que el objetivo, la prioridad que uno tiene es lo que a uno lo va a movilizar y poner todos los medios a disposición de encontrar ese fin. Si el fin que uno busca es el dinero, el medio que va a utilizar va a ser para conseguir ese dinero. El problema es que a veces el medio termina siendo desproporcionado para ese objetivo tan materialista que uno tiene. ¿Me explico? Y lo puede llevar a hacer cosas a veces que no están dentro de lo que puede llegar a considerarse la verdad. Verdad científica, verdad profesional, la ética, etc. Después hay una... Haces referencia, decís, el tema del enfermo terminal, el que está transitando los caminos por la vida, sus últimos pasajes por la vida, dices algo que terminante. Ahí se dan cuenta que el dinero no sirve para nada, ¿no? Había que volver a Teresa, ¿no? De que con dinero un hogar no lo compras, compras una casa. La salud no la podés comprar. Con dinero, con la salud no la podés comprar. Y la amistad y el amor no podés comprar. ¿Qué comprar, no? Pero dices esto que aprendiste de los enfermos, y lo estoy leyendo, ¿no? Ellos me han enseñado que lo importante no es el dinero, que es la familia, el amor, el cuidado, la reconciliación, y el perdón. Estamos en esta casa que, con un grupo de personas, creo que eran tres, han fundado con enorme esfuerzo, con una lucha seguramente enorme, que te ocupa tiempo de un espacio de tu trabajo, teniendo vos cuatro hijos y tu esposa, de la que vamos a hablar. No te vas a librar de mi pregunta sobre tu compañera y tus hijos. Pero esto es una obra titánica, que es ahora cuando uno lo muestra, esto que fue inaugurado, me decía la secretaria de acá, que le vamos a hacer una notita también, se inauguró en 2013, cómo comienza. Vos podés hacer una pequeña síntesis, me gustaría que lo digas vos, cómo comienza, y le digo al gran público, Cristian, ¿cómo es esta historia? Porque acá, concretamente, vienen a terminar sus días aquellos que necesitan cuidado y amor en los últimos días de su vida. Para lo cual se requiere un esfuerzo enorme esto, que seguramente lo has logrado, pero no lo vas a contar, y que seguramente en tu corazón, como dije en la apertura, tendrás las ansias de hacerlo crecer, y que sé que también tienes ideas de hacer algo con discapacitados. A ver, contame algo, esa pasión cristiana que te desborda. Sí, bueno, muy interesante la pregunta. Nosotros comenzamos a trabajar con los enfermos en el domicilio, en la casa. Seguimos todavía trabajando en la medida que podemos, no siempre podemos, pero hicimos una elección de decir, bueno, salimos nosotros
nosotros hacia la comunidad, para poder ayudarlos, sabiendo que las personas necesitaban este tipo de atención. Y es así como empezamos a tocar timbre y a lo que dice la Madre Teresa, empezar a visitar uno a uno dentro de las posibilidades que teníamos en ese momento y que seguimos teniendo ahora. Es muy dinámico el tema del recurso, ¿no es cierto? El recurso humano, el recurso económico, de la disponibilidad de tiempo. Fue así como tres personas, junto con Lorena y Paula, Lorena psicóloga, Paula trabajadora social, empezamos a conformar el inicio del hospice Madre Teresa, a punto de partida que habíamos visto ya, que hacía un año y pico, que habían fundado el hospice San Camilo también, una comunidad de laicos, con un sacerdote, Juan Pablo Contepomi. Y bueno, nos contactamos con ellos, nos explicaron su experiencia espiritual, su experiencia de apostolado, su experiencia de trabajo social, y nos encantó. Y fuimos un poco locos, es decir, pero lo que pasa que es una locura que vista desde la fe, y cuando uno lo vive desde la fe como vocación, deja de ser una locura para transformarse en una realidad concreta. Y bueno, porque si se requiere apoyo, es claro, búsqueda constante, entonces, el apoyo del otro para brindarse uno. Claro, entonces uno empieza con ¿qué es lo primero que uno hace cuando quiere hacer o iniciar un proyecto? Prepara una carpeta, empieza a tocar timbre y sin haber hecho nada, quiere empezar a sumar gente o a sumar recursos y no ha demostrado nada uno. Entonces, nosotros hicimos al revés. Dijimos, donémonos nosotros hacia la comunidad y empecemos a trabajar. Un poco como hizo la Madre Teresa. Entonces empezamos nosotros a salir a la comunidad y a atender y asistir a los enfermos. Y ahí empezamos automáticamente a explicar qué era lo que queríamos hacer y cómo. Y así empezó a gestarse, digamos, todo este movimiento del hospice aquí en la ciudad de Luján. Teresa de Calcuta dice que el amor y lo que uno tiene que hacer debe empezar con el prójimo. Prójimo significa próximo, es el que está más cerca. Eso hizo, entre otras cosas, según leo el reportaje de mis colegas acá de Luján, que vos no viajaras a la India a verla y decir, bueno, hay que hacerlo acá, como dice Teresa, esto fue así. Sí, me olvidaba de esas, son tantas cosas que ya a veces me olvido de decirlas, pero sí, bueno, cuando me impactó todo lo de la Madre Teresa antes de recibirme, después de recibido seguí siempre a la Madre Teresa y toda su obra y su mensaje. Pasé por un momento de crisis de fe o espiritual, en la cual uno inicia una búsqueda. Yo tuve la posibilidad, siempre digo, de iniciarla de joven, y no habiendo sufrido nada impactante en la vida, que a veces a uno lo hace tomar el camino de la fe. Simplemente tal vez el recibirme joven, 22, 23 años, y el tener un poco esa insatisfacción de la vida. Y en esa búsqueda quiero irme a la India para conocer la Madre Teresa. Y que después, claro, uno cuando lo mira hacia atrás dice, es más una búsqueda personal que yo estaba haciendo, ¿no? Pero me hubiera interesado igual conocerla. Bueno, y viendo la televisión, un día la escucho a la Madre Teresa que dice, no hace falta que vengan a la India, dice, fíjense en el lugar que ustedes están, un vecino, alguien que puede necesitar y ustedes pueden ayudar. Claro. Y yo digo, me lo está diciendo a mí. El amor al prójimo, al que está más cerca primero. Exactamente. Claro. Y dice también Teresa que hay que dar hasta que duela, pero dice una cosa, alguna vez me acercaron a mí, que no soy un católico practicante, algo sobre esta señora contemporánea, extraordinaria mujer, que el peor de los males, me dicen, Jorge, a ver, ¿cuál es el peor de los males? Me preguntan, lo tenían todo escondido, ¿no? Y digo, bueno, matar, robar, no. ¿No? ¿Cómo no? Decime entonces, ¿cuál es el peor? El egoísmo. Me costó mucho tiempo a mí interpretar, después que me tuve que leer toda lo que esta señora escribió, Teresa de Calcuta, me costó mucho interpretar qué había querido decir. Porque claro, en principio pensé que era aquello de, bueno, no darle el alimento al que lo necesita o no darle un abrigo al que se está muriendo de frío. No, lo que me había querido decir, Teresa, a mí y a todos, es que creer que el dolor de uno
es el más importante de todos, y no ver el dolor de los demás. Vos, Cristian, has visto el dolor en los demás y has puesto en práctica parte de tu vida en esto, en aliviar el dolor de los demás para los que no tienen. Bueno, acá en esta casa, tan linda, ¿no? La belleza de la fe, de la espiritualidad, de los hechos concretos y del amor dado en serio. Acá hay gastos de mantenimiento muy grandes, seguramente de luz, que ha aumentado tanto la luz. Por ahí vi colgadito, y como todo periodista es medio chismoso y observador, vi una factura que decía 6.800, 6.000 y pico de luz. Dije, ¡ah, mamá mía! Y después hay cuatro enfermeras rentables. Vos no cobrás un mango, dejás el tiempo que no tenés porque tenés cuatro hijos, tu esposa, tus empleos, que sos un empleo público porque no haces el guita, y perdón, permítaseme ese término vulgar o plata, con tu consultorio, que podría hacerlo con el amor que te tiene la gente de Luján, el respeto, la valoración. ¿Cómo se sostiene esto? Bueno, se sostiene justamente dos recursos esenciales, el recurso humano y el recurso económico o el recurso material. El recurso humano es muy importante, que es el voluntariado, que puede ser un voluntariado profesional o no profesional, y con eso uno colabora de manera generosa para poder asistir o hacer las actividades que necesite la casa. Las voluntarias, por ejemplo, los voluntarios, ellos cocinan, lavan, plancha, sirven la comida, miman a los enfermos, y bueno, y la enfermera tiene su vocación particular en el cuidado, ¿no es cierto?, este tan maravilloso que es de cuidar a los enfermos. Hay, sí, son más enfermeras también, sí, que más son rentadas. Rentadas. Sí, sí. También la señorita que está a cargo. Y la secretaria. La enorme responsabilidad que tiene la fe de ustedes, sí. Que se llama Mariela. 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 Es una actividad muy importante la de la secretaria, porque aunque uno no la vea, ella es la que recibe siempre el llamado de ayuda del otro o de desesperación. Vamos a tener una, vamos a no tener, es fácil estar en ese teléfono. No es fácil estar en ese teléfono. Sí, no es fácil. Porque yo, siendo médico, puedo tal vez manejar una llamada por teléfono y un pedido de ayuda. ¿Sí? Siendo médico tengo más herramientas, más elementos. Pero no siéndolo, es más difícil. Transportel Patagónica, una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado Esperanza, Río Turbio, Río Gallegos, realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza, Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina.